Hola, buenas noches. Lunes, día 20. Hoy hacemos el programa nuevamente solos. En este caso tenemos a Javier por La Palma trabajando por allí. Y vamos a empezar esta semana que se convierte en la última semana prácticamente antes de la Navidad. Recordemos, 24 Nochebuena, 25 Navidad, viernes, sábado. Una semana que empieza ya con fuerza. Aunque se preveía el tema de las elecciones en Castilla y León, las formas la situación, todo lo que ha provocado esta convocatoria para febrero de elecciones en Castilla y León por parte del presidente Mañueco, pues se ha dejado un poco girado, digamos, el tablero. La realidad, y vamos a intentar explicarlo un poco por fases, la realidad es que nadie se fía ya de arrimadas ni de ciudadanos. Porque fíjense el detalle, porque habrán leído y escuchado muchas historias, pero la realidad cómo se ha plasmado. Pues primero de todo... Desde Mañueco han cesado a los consejeros de ciudadanos. Tema uno. Y luego ha convocado las elecciones. Motivo que dice que había un pacto entre ciudadanos, el PSOE y el representante de Ávila en el Parlamento, en la Asamblea de Castilla y León. Recordemos que hay 81 miembros en ese Parlamento regional. Pues según indican... Parece que habían pactado los presupuestos del próximo año, con lo cual se ceñía sobre el escenario una moción de censura sobre el presidente Mañueco. ¿Qué le recuerda a esto? Pues obviamente nos recuerda la situación que pasó con Ayuso antes de presentar, de convocar elecciones en Madrid. ¿Y qué pasó en aquel momento, si se acuerdan? Estirar unos meses hacia atrás. ¿Qué dijo Ciudadanos? Que era mentira, que no habían pactado nada con el Partido Socialista. ¿Qué pasó al cabo de unos meses? Que confirmaron fuentes de propios ciudadanos que se habían ido del partido que efectivamente existía ese pacto y que la intención era derrocar a Ayuso. Y parece que la situación se repite en este caso, en el caso de Castilla y León. La estrategia es la misma, parece que Inés Arrimadas no aprende. Pactar a traición. Y cuando le cogen con el carrito de los helados, decir, pues todo lo que han dicho hoy del señor Mañueco, de este traidor que me había llamado ayer prometiéndome que no iba a haber elecciones, las manifestaciones también del ex vicepresidente Igea, que por cierto dice que se vuelve al hospital a trabajar, con lo cual parece que tampoco va a ser candidato. Diciendo qué cojones prácticamente con esa expresión hacía Mañueco. Y la realidad es que nosotros siempre intentamos explicar las historias para que la gente reflexione. Y en este caso vamos a ponerlo de una forma más sencilla. Si ustedes son conscientes de que alguien, imagínense en su negocio, aquellos que tienen negocio, en su trabajo, etcétera, etcétera, en sus relaciones personales, incluso que alguien está pactando traicionarle de aquí unos meses, ¿qué harían? ¿Se quedarían pendientes? ¿No harían nada? ¿Actuarían? Porque esa es la información que tenía Mañueco. Y cuando tú además conoces que esa experiencia la había intentado en anteriores ocasiones ciudadanos, recordemos, Murcia... Madrid, el caso más claro en este caso, Madrid, donde sí que se convocaron las elecciones, parece que tienes antecedentes suficientes para no fiarte ni de una llamada el domingo con Arrimadas, ni de nada. Porque Arrimadas explica que le había dicho Mañueco que no iba a adelantar las elecciones, pero Arrimadas no explica qué le había dicho ella a Mañueco. Y está claro que en ese tipo de conversaciones donde a veces la sinceridad se esconde detrás de las frases, si le fue preguntado a Inés Arrimadas si habían pactado con los socialistas y con el partido de Ávila y ésta no respondió o respondió con evasivas, se imaginarán que la respuesta de Mañueco parece en ese momento la más acertada. Al final es cómo se explican los discursos, cómo se transmite el mensaje. Y algunos tenemos esa extraña sensación, y hablamos obviamente de Inés Arrimadas, de Doña Inés Arrimadas, tenemos esa extraña sensación de que cuando uno traiciona una vez, cuando uno quiere traicionar una segunda vez, como el caso de Madrid, tiene esa tendencia extraña a intentar hacerlo por tres veces. Y está claro que cuando conoces un personaje o tratas con un personaje al que has visto efectuar esas traiciones, pues al final lo normal es que no te fíes de él. Ya puede llamarte, decirte lo que sea, pero la realidad es que te quedas bastante alejado de lo que esa persona te puede llegar a explicar o no. Y el ejemplo, insistimos, Madrid, recuerden lo que pasó. Cuando se convocaron las elecciones, ¿qué dijo Ciudadanos? ¿Qué dijeron al cabo de unos meses, cuando ya habían sido derrotados y humillados y expulsados? ¿Qué dijeron algunos miembros de Ciudadanos? Que sí existía ese acuerdo para echar a Ayuso. Y algunos creemos que en el caso de Castellón se va a repetir la experiencia. Convocatoria de elecciones, eso ya lo tenemos. Y resultados de ciudadanos malos, muy malos, bueno, cero, vamos a dejarlo así de claro, parece que no tienen expectativas de nada. Como decíamos, el vicepresidente Igea, el principal candidato, la principal figura de este partido, ha pedido ya la reincorporación a su hospital, recordemos que es doctor, que es médico, y la sensación en cuanto empiezas a ver los números es que el tema... No parece complicado, de primeras, pero puede complicarse. Vamos a intentar explicar el tema de Castilla y León, que a veces alguno puede pensar, con certeza, ¿qué hacemos hablando de Castilla y León? No es unas 17 comunidades, pero creemos que es importante porque son batallas de estas que al final acaban sumando en el escenario nacional. Recordemos, en Castilla y León hablamos de 81 diputados, la mayoría absoluta está en 41 diputados. Parlamentarios, saben que esto de es los conceptos a veces por llevar equivocos. Actualmente tiene 35 el PSOE, que ganó las elecciones, 29 el PP, que es quien gobierna, 11 ciudadanos, haremos un inciso ahora, y seis el resto, cinco el grupo mixto, donde hay dos de Podemos, uno de Vox, uno del pueblo Leonés otro de... De Ávila, de un partido de Ávila, y luego hay uno no ha escrito que es una persona de ciudadanos que dejó el partido en estas repetidas crisis y no está escrito a ningún grupo político. La realidad. ¿Qué se puede esperar de estas elecciones? Y hay diversos efectos a valorar. Vamos a empezar por la parte, digamos, por abajo. Parece claro que estos 11, 12 realmente, recordemos, el no ha escrito obtuvo su escaño en las filas de Ciudadanos, con lo cual los 12 diputados parlamentarios que obtuvo Ciudadanos parece que van a desaparecer. Y aquí estamos en esos discursos. ¿Dónde van a ir esos 12 diputados? ¿Van a ir en tromba como puede ser que pasó en el caso de Madrid al PP? ¿Van a dividirse en algún candidato, en alguna... Otro partido, bien de eso que se llama la España vaciada, que en el caso de aquí parece que va a ir directamente por partidos uniprovinciales. Tenemos ya actualmente, recordemos, del pueblo leonés y de Ávila representados. Se presenta, lo ya lo han comunicado, desde Soria, también un partido de Soria. Creemos que habrá representación, perdón, representación, partidos de prácticamente todas las provincias. Ya veremos la aceptación que tienen. La cuestión es dónde van a ir esos diputados de Ciudadanos. Esos 12 diputados de ciudadanos y qué efecto va a tener en el PSOE la política del gobierno actual. Porque no deja de ser una piedra de toque. Recordemos que el Partido Popular había gobernado con mayorías en su momento, absolutas, en Castilla y León, y no deja de ser estas elecciones regionales una piedra de toque que puede servir para otro pequeño avance del PP de Casado, de elección que hacemos, elección que ganamos, para otra confrontación a la realidad del Partido Socialista, elección que hacemos, elección que nos damos una bofetada, para una realidad más dura todavía de ciudadanos. Elección que hacemos, elección que desaparecemos, y para una realidad, vamos a llamar confusa, que es con quien vamos a empezar, de Podemos. Elección que hacemos, elección no tenemos ni puta idea qué va a pasar. Recordemos, en las de Madrid, presentando al máximo líder del partido, la bofetada fue histórica, aspiraba a presidir y acabó escribiendo en la vanguardia. En fin, cada uno tiene sus aficiones, obviamente. En el caso de Podemos, tienen un líder que es conocido por precisamente no hacer nada, el señor Pablo Fernández, donde hoy ya ha apostado, a las pocas horas, ha apostado por como ha dicho, ampliar ese frente que está liderando Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz, obviamente, tiene mil defectos. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Intelectualmente creemos que no tiene una gran capacidad, también lo hemos dicho. Y si se ofende, mala suerte, cada uno tiene su opinión de la gente, también puede pensar eso nosotros, no hay ningún problema. Pero creemos que sí que está rodeada de gente que tiene esa capacidad de saber discernir cuándo es el momento y cuándo no es el momento. Y está claro que unas elecciones en febrero le vienen muy temprano a Yolanda Díaz. Nosotros hemos dicho que para aspirar a algo, si no acaba ventilada por el tema del Falcon, por el tema de los Masters, por el tema de la pedofilia, que ya veremos a dónde llega esta mujer, pero si no acaba eliminada de la carrera política por estos temas, su aspiración obviamente no es Castilla y León. Y sabe que en Castilla y León, presentándose o sumándose a las filas de este... Tal Pablo, lo único que tiene es opciones de perder. Porque ya me dirán qué recorrido tiene que sacar a. Tiene dos diputados, ahora podemos. Pues tres diputados. ¿Por qué quieren que les diga? Tampoco queremos que pueda aspirar a mucho más. Pues tampoco parece que tenga un gran recorrido. Aunque sacara cinco o seis, algo parece inviable, tampoco parece que eso pueda transformarse en un éxito. Porque su idea no es crear un frente, llamémosle así, nacional, sino es aspirar a lo suyo, a tener ella. Una vicepresidencia o algún cargo que le pueda mantener en la esfera de la política. Con lo cual, parece claro que esa apuesta de Pablo Fernández de Podemos será, en cierta manera, rechazada por el equipo de Yolanda Díaz. Ya ha salido entre líneas que no van a aceptar participar en esta campaña. Puede ir un día a apoyar o lo que sea, pero no se va a implicar, porque sería un sinsentido implicarse en esta campaña. Porque primero no tendría tiempo y seguramente, y segundo no tendría expectativas para hacer nada, con lo cual parece que puede ser un renuncio. Con lo cual nos quedará el Podemos estricto de esta gente que parece, o nos dicen, que hace poco o nada. Sí, tiene Twitter y esas cosas. Pero ya saben que los que tenemos Twitter nos aburrimos mucho y nos dedicamos a historias de todo tipo. Eh, pues según parece, sin esa fuerza que ya está reclamando el candidato de Podemos, algunos vemos en Podemos en estas elecciones una repetición del modelo que pasó en Madrid. Y obviamente, este Pablo no es el Pablo Iglesias que aún arrastraba gente. Con lo cual, a nadie le extrañe que Podemos acabe teniendo el mismo resultado que tuvo en Galicia. Con lo cual, en Liza ya tendríamos no solo los 12 diputados de Ciudadanos, sino podríamos sumar incluso los dos diputados de Podemos. Y eso nos lleva a una confusión mayor y a un poco una disputa casi polarizada, porque tenemos dos escenarios que hay que valorar y mucho. Uno, la presencia de Vox que de momento no tienen un candidato, actualmente tienen un solo miembro en la Asamblea, y habría que ver qué tipo de candidato logran colocar y con qué tipo de mensaje logran colocar. Recordemos que los candidatos, las figuras de los candidatos son muy importantes. En el caso de Andalucía, a pesar de todo lo que se sigue hablando, parece que Macarena Lona puede ser una buena candidata, pero en el caso de Castilla y León no se oye, no se ve, no se vislumbra ningún candidato que tenga suficiente fuerza para ilusionar a los votantes. Y eso al final es un problema porque el recorrido que tuvo en las elecciones generales Vox en Castilla y León parece que debería darle más fuerza que la que actualmente tiene en, el, en la Asamblea de Castilla y León. Y aquí aparece un escenario novedoso que creemos algunos que está bien que en estas elecciones de febrero sirva para valorar la fuerza real que puede tener eso que se llama la España vaciada. Eso que hemos explicado en más de una ocasión, no lo olviden, que sirve para robar votos en muchos casos al propio PSOE, con lo cual auguramos que el PSOE no va a estar en máximos ni mucho menos en estas elecciones, parece en este momento, y luego veremos cómo van las cosas, parece que el PP ganaría al PSOE en las elecciones y al PSOE le robarían votos estas fuerzas que podríamos denominar de la España vaciada, que recordemos en el caso de Castilla y León ya tienen representación por el Partido Leonés y por el Partido de Ávila, que tienen dos parlamentarios, que creemos que sí que podían multiplicarse y por mucho, incluyendo incluso prácticamente... Uno por cada provincia. Esto les daría una fuerza suficiente. Veremos a ver si se agrupan o no se agrupan. Actualmente están en el grupo visto. Si consiguen aglutinar una fuerza con un nombre único y no que vayan con todo el respeto, Soria por aquí, Ávila por allá, eh, Burgos por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, la clave es estos, este partido que puede irrumpir con, digamos, cierta fuerza en esta asamblea, ver primero hasta dónde llegaría y segundo y fundamental, cómo se estructuraría y de dónde rascaría los votos. Y algunos pensamos, y lo pensamos o decimos con claridad, que los votos que se va a llevar van a ser del Partido Socialista, porque el desencanto con el Partido Socialista es grande. Y por mucho que se volcara el presidente en las visitas a las elecciones, parece que no acabaría de arrancar y serían otra valoración negativa de la gobernabilidad de este periodo complicado en España. Ese es el escenario que creemos que es interesante. Porque va a servir de referente para hipotéticas nuevas elecciones y para toma de decisiones de futuras elecciones. Cuando irrumpe en unas elecciones, en este caso la España vaciada, aunque ya tenga representación, hemos dicho, el partido de la ONS y de habla, cuando irrumpe en unas elecciones es bueno observar qué fuerza coge y, sobre todo, de dónde arranca los votos para subir. Y parece claro. O a algunos nos parece claro que va a arrancarlos más del Partido Socialista, va a arrancarlos seguramente de esos escaños de Podemos, que quizá acabe con un diputado. No parece que tenga mucho recorrido. Igual que Ciudadanos parece que no tendrá recorrido de ninguna manera, aunque hayan saltado durante el día de hoy todos los que quedan, que pensamos que eran cuatro, pero realmente han saltado cinco de Ciudadanos. Como diciendo, de que, hombre, que nos han traicionado, que no sé qué, en fin, cosas veredes, ¿qué se diría? Y la realidad es que habrá que observar en las próximas semanas, primero, cómo se constituye, creemos que es fundamental, esos grupos locales, si se acaban uniendo desde fuera, parece que sería lo más inteligente. Pero eso implicaría, y aquí viene el gran problema de estos partidos. Provinciales, digámoslo así de claro, que en el momento que te unes con otros partidos, pierdes el liderazgo que en principio ostentas en tu provincia. Imagínense, el señor Pérez en Soria, el señor Gómez en Ávila, el señor Rodríguez en Valladolid y el señor López en León. ¿Cómo consigues que esos representantes? Se pongan bajo la misma bandera, llámenle España vaciado, o llámenle España como quieran llamarle, o llámenle Castilla León eh, rural, o llámenle Castilla León, yo qué sé, o partido castellano, que creo que existe, pero bueno, llámenle de alguna manera. Pero el problema es que cuando tenemos líderes de taifas, que es en el fondo la estrategia de estos partidos, se hace difícil que se unan. Porque implica un liderazgo que parece ninguno quiere perder en su provincia y ninguno quiere que le hagan sombra. Al final uno se da cuenta que estos partidos acaban funcionando por la circunscripción electoral, es decir, Teruel existe, no tiene sentido que fuera en un partido llamado Aragón existe, porque el liderazgo que pudiera haber tenido en su momento el candidato no es el mismo en Huesca ni es el mismo en Zaragoza. Y a veces esas sumas que los convierten en partidos políticos o en frentes, si quieren llamarles así, dificultan la atención del votante y dificultan la transmisión del mensaje. Porque el votante que quiere votar, por citar, Soria, existe, si se llamara así. Hombre, pues le interesa pues que la carretera que va de, yo qué sé, del Burgo de Osma, no sé dónde, o de Medina yo qué sé, o el paraje de no sé cuánto. Pero claro, le interesa bien poco la Sierra de Gredos en Ávila. Le interesa bien poco el Bierzo el León. Y al del Bierzo del León, pues le interesa que la autopista, la autovía, perdón, el puerto del manzanar pues está abierto todo el año y no haya problemas por decir algo local del bierzo o le interesa que la denominación de origen de los vinos yo qué sé qué pero no le interesa nada al señor que vota al bierzo pues lo que le pase al señor de soria y esa dificultad que los Partidos, digamos, más unificados pueden lidiar intentando transformarla en posiciones individuales en cada provincia. En este tipo de partidos se convierte en una dificultad, porque el mensaje inequívoco, creemos algunos, siempre ha de estar unificado. Y cuando intentas juntar nueve mensajes inequívocos, al final llevas a la confusión a la gente y puedes acarrear que el mensaje no acabe de cuajar. Creemos que esa va a ser la dificultad de estos partidos que pensamos que por un lado lo inteligente sería ir agrupados, pero por otro pensamos que yendo agrupados perderían seguramente la fuerza que tienen yendo de forma individual. Ya veremos qué solución afrontan, también veremos qué solución afronta en este caso Vox, si encuentra un candidato adecuado para intentar no quedarse como comparsa como está ahora mismo con un solo miembro en la asamblea e intentar vaticinar lo que ellos creen que puede ser un salto hacia adelante como han comentado hoy quieren que sea una apuesta brutal no sabemos cómo interpretar esto pero la realidad es que el único que parece bien posicionado en este momento es el propio manuel co-presidente de la comunidad y parece Lógico que las elecciones las gane, veremos hasta qué cifra llega. Con esta división creemos que seguramente individualmente no llegará a la mayoría absoluta o va a ir muy justo. Y habrá que ver ese escenario también que a veces desde el PP se critica de si le es necesario la suma de los votos de Vox o no le es necesario. Si el modelo fuera, como hemos dicho, como el de Ayuso, pues seguramente podría ser real. Que Mañueco se quedara, por ejemplo, con 39, por decir una cifra, cada uno luego interprete lo que quiera, y por ejemplo, Vox se quedara con 5 o 6. Con lo cual, si en una situación como la de Madrid, el resto de partidos no pueden pactar, porque muchos de la España vaciada, no lo duden, en el caso de Castellón es un poco diferente, pero podrían pactar con el PSOE, en cambio de recompensas territoriales, pero el resto de partidos no podrían superar a un gobierno con no mayoría absoluta, pero minoría con apoyos puntuales. Y habría que ver también aquí si la estrategia de Vox sería entrar o no entrar en un hipotético gobierno, con lo cual también pondría a prueba esas reflexiones de Pablo Casado y Teodoro García, Ejea. Y por eso creemos que este experimento de Castilla y León es un experimento incluso diremos necesario para la política en España. Porque nos puede dar idea de lo que podría pasar en unas hipotéticas elecciones, reflejar hasta dónde van a subir unos, hasta dónde se van a mover otros, qué va a pasar con esa rupción de partidos locales, sin en principio organización más allá de la provincia, de la circunscripción, y nos puede servir de elemento de referencia interesante. Hoy en resumen, han pasado alguna cosa más. Vamos a intentar explicar un par de cosas que creemos interesantes. La primera, dos datos simplemente. La inversión extranjera en España ha caído un 22,6% en el 2021. Y, y creemos que es importante quedarse con un dato. La comunidad donde más ha existido, Madrid, 7.800 millones. La segunda, con 1.900, es decir, prácticamente... Una cuarta parte es Cataluña. Y luego, para que vean la diferencia, Andalucía en 660, Valencia 597 y el País Vasco. ¿Qué tiempos aquellos? Que era otra locomotora de España de la que poco se habla. Inversión extranjera 311 millones. La suma de todas las comunidades, 16, incluso sumen las ciudades autónomas, 2, es inferior a la inversión extranjera que ha llegado a Madrid. Hombre, este mensaje lo llega a tener Pedro Sánchez y no se crean cuántos titulares tendríamos en los diarios todos los días de la semana. La realidad a veces es un poquito más golfa de lo que algunos quieren hacer pensar. Como también es importante no olvidar que hoy ha sido... Destituido el mayor de los Mossus de Escuadra, Trapero. En fin, una decisión que no por esperada también, pues no deja de ser sorprendente. Un personaje de estos que parece desconocía qué era la realidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jugó con unos, jugó con otros, y al final algunos pensamos que la seriedad de ciertas instituciones debe estar fundamentalmente. Basada en la confianza que desprenden incluso a los ciudadanos. Y en ese aspecto, creemos que la decisión de cesar a Trapero, pues en el fondo era algo que se preveía y era algo que al final parece, cuanto menos, bastante lógico. Nos vamos a ir por hoy, nos vamos a emplazar en el próximo miércoles. Seguiremos hablando de estos temas y de esta clave de que nadie ya se fía de arrimadas, nosotros nos despedimos y como siempre decimos, simplemente seguimos.